Yeah, it's fantastic. This is our second Pan Ams, and we're looking really forward to the competition over the next few days. It's another milestone for the sport, especially in South America, and we want to build on that, especially in Mexico, to ensure that the development of the sport and for the amateur development really starts from the groundswell. Increíble el arranque, obviamente la ceremonia de inauguración debe de ser especial, yo creo que fue más que especial, se pudo sentir ese sentimiento mexicano en todos cuando entró la banda de guerra, el mariachi, la emoción se sintió muchísimo en esta ceremonia inaugural. Definitivamente agradecer mucho a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, dirigida por Ana Gabriela Guevara. También agradecer mucho el apoyo que hemos tenido a nivel estatal. Y nosotros desde la Oficina de Convenciones y Visitantes hacemos eso. Apoyamos a los organizadores para que tengan las facilidades y que puedan venir y hacer el evento aquí. Para hacer un evento de esta magnitud deportivo, pues requiere de las instalaciones deportivas. Y el gobierno del estado, bueno, está colaborando con la Federación Mexicana de Artes Marciales y la Asociación Estatal para que promuevan su disciplina, la lleven a cabo en esas instalaciones, definitivamente. Sí, arrancamos hoy con el primer día de competencias, que son los cuartos de final. Ya llevamos varios triunfos, la delegación mexicana está haciendo una gran actuación y esperemos, obviamente tenemos mucha seguridad de que vamos a ser los campeones panamericanos por equipos. Bien, agradecidos con Dios por la oportunidad de venir, es la primera vez que Puerto Rico clasifica para un panamericano.